Gracias. Solamente estoy contra la posibilidad de ocasionarle más mal que bien a su hija. Nada de lo que haga usted podría empeorarlo. No puedo hacerlo. Necesito evidencia que la iglesia acepte como señal de posesión. ¿Cómo qué? Que hablara un lenguaje que ella nunca ha conocido. ¿Qué otra cosa? No lo sé. Tendría que averiguarlo. Creí que usted era un experto. Nadie es experto. Usted sabe tanto de posesión como la mayoría de los sacerdotes. Señora, su hija no dice que sea un demonio, dice que es el diablo en persona. Si hubiera visto a tantos psicóticos como yo, sabría que es lo mismo decir que es Napoleón Bonaparte. Usted me preguntó qué sería lo mejor para su hija. 6 meses en observación en el mejor hospital que puede encontrar. Muéstreme usted a la doble de Regan. Mismo rostro, misma voz, todo. Y yo sabría que no era Regan. Lo sabría en mi corazón. Le estoy diciendo que esa cosa que está arriba no es mi hija. Ahora bien, quiero que me diga usted que de hecho sabe que no hay nada de malo con mi hija, excepto en su mente. Dígame que de hecho sabe que un exorcismo no le serviría de nada. ¡Dígamelo usted!